¿Qué onda, raza americanista? ¿Cuánto tiempo sin vernos? El día de hoy les subimos un video. La verdad es que este video es para contarles que la directiva de América y de Pachuca se han puesto de acuerdo por Eric Sánchez, este jugador mexicano que milita en el Pachuca y que en el último partido que jugó América Pachuca destrozó nuestra defensa, nos hizo dos goles, nos exhibió y basta de que América esté jugando así tan culero, de que América no esté jugando a nada, de que América no tenga idea, de que no tenga fondo físico, de que los cambios que hace André Jardiné sean cambios que nadie, nadie puede entender. Ahorita vamos a platicar de eso, porque sí estoy molesto, eh, porque aquí en América nunca debe de pasar esos excesos de confianza, esa... Soberbia, quizá antes de jugar un partido, decir, ay, pues es el Mazatlán y le vamos a ganar, le vamos a meter nueve, vamos a salir eh, con la camiseta del América y estos güeyes pues, les va a dar miedo. Claro que no. Mazatlán vino a hacer su partido, reconocimiento para Mazatlán, que lo que querían era no perder, no importaba cómo. La defensa de América hecha un verdadero bodrio. También la lateral Yardiné no encuentra una solución. Y. Y vaya, vaya. Ahorita vamos a platicar de eso. Solo quiero contarles que lo de Eric Sánchez con el América está prácticamente hecho. Y todo porque Álvaro Fidalgo va a abandonar el nido la temporada que viene. Y también por ahí Brian Rodríguez podría irse, Cabecita podría irse a la MLS, así que el América campeón pues estaría desmantelándose poco a poco. Obviamente América tendría que hacer buenas contrataciones, tendría que traer jugadores que vengan a tapar estos huecos o asumar más de lo que ya está este plantel pero bueno como les digo Eric Sánchez será jugador del Club América así que todo está prácticamente arreglado todo está prácticamente hecho lo que no me agrada y se los voy a decir es que Jardiné está haciendo muchas rotaciones en el equipo está haciendo muchos experimentos eh, es verdad que Emilio Lara no ha estado que Kevin no ha estado eh, por ahí lo de Israel Reyes pues ha estado bien en teoría no es lateral es un eh, jugador que te puede eh, jugar también lateral pero es más central y aquí es donde digo yo si tienes a un chavo como chava reyes que es lateral nominal y que únicamente lo que tienes que hacer es cambiarlo de lado y por izquierda tienes un lateral que si sí es lateral y que es confiable y que le ha rendido frutos a la américa pues pon a luis fuentes por izquierda y mete a chava reyes por derecha o cambia a Chicote Calderón a jugar por derecha que yo creo que no le va a costar tanto trabajo porque es un lateral nominal entrena para estar en esa banda para estar en esa posición no te inventas algo que no es la otra si no tienes a Diego Valdés ¿Por qué pones a Quiñones de Diego Valdés? No lo entiendo. Si no tienes a Diego Valdés... Entonces haz un triángulo en la media cancha con lo que tienes... Tira a Quiñones a su posición natural... Tira a tu extremo derecho y deja a tu punta. Así vas a cubrir más terreno en el medio campo... Y cuando tengas el balón... Vas a atacar con Fidalgo... Vas a atacar con Quiñones... Vas a atacar con Bryan... Y obviamente vas a atacar también con Henry Martín y si llegas a perder el balón, tienes a Jona, tienes al otro mediocampista que pongas y ya está resuelto el problema. Sin embargo, yo sé que Jardiné trae esta idea tan pendeja de que América tiene que estar a tope para marzo. ¿Para qué tanto puto tiempo? Es un equipo profesional, es un equipo que entrena diario, es un equipo que viene de ser campeón, que debe de traer ese fútbol, esa inercia. No me digan que no traen fútbol, que no traen físico. Ya cuánto está eh, eh, el torneo, a cuánto está ya. O sea, no me vengan con pendejadas. Entonces. El, el día de, de, de partido contra Mazatlán, el, el, el domingo fue sábado, es una derrota para, perdón, fue el día miércoles es una derrota para el América, o sea que Mazatlán te arranque puntos aquí en tu casa es una victoria para Mazatlán y una derrota para el América muy mal la defensa ahora con Jardinet, quiere hacer estas rotaciones y hacerse el sabiondo y que el profe sabe lo que hace para nada y se, somos tan exigentes aquí en América que si yo les digo que si este torneo se hace un desastre, yo no vería descabellado pensar en traer otro técnico, empezar un nuevo proyecto, porque se te van a ir muchos, y hacer algo diferente con este América. Yo no lo sé, ustedes díganmelo. Si tenían ahí en el mercado a Jorge Sánchez para venir a competir a la banda, pues te hubieras traído a Jorge Sánchez. Eh, pero bueno no sé qué pasa con este América no me gusta para nada cómo juega este América y creo que ustedes también pero bueno los leo aquí abajo en los comentarios